dice un dicho muy verdadero lo siguiente. Dice más o menos, si es bueno vivir, mejor aún es soñar. Y todavía mejor aún es despertar. Y claro, es cierto porque la humanidad ha estado durmiendo. O sea, la han hecho dormir. Esto ya no es de ayer. Hace miles de años están durmiendo. El opio del pueblo. El opio. ¿El opio qué hace el efecto del opio? Dormir. La tonta la gente. O sea, fuma opio y se queda durmiendo, soñando fantasías, estupideces y realidades. Sigue durmiendo. Puede estar horas durmiendo, días, con opio. Y a la gente, pues, le han metido a la fuerza de las hogueras del terror opio, por todas partes. Religiones, satanistas, logias, matanzas, dictadores, o sea, el opio. Y siguen durmiendo con miedo hasta despertar. Pero hay gente que está despertando en cantidad. O sea, hay mucha gente, más están despertando. Es como decir, bueno, ¿dónde estoy? Pero ¿qué han hecho? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y la gente cuando empieza a despertar, empieza a ver la realidad. La realidad dice, bueno, pues estamos aquí en un mundo que podemos ser todos unidos, felices, que hay medios en la vida, en la tierra, para disfrutar de la vida, de los animales. Bueno, y resulta que hay 4 o 5 mangantes que están manipulando, haciéndose sumas astronómicas de dinero mediante guerras, matanzas, terror, miedo, e ignorancia de la gente y muñecos idolátricos. O sea, y resulta que, claro, y la gente empieza a decir, bueno, ¿esto qué es? Bueno, ¿y por qué he querido comentar el asunto de despertar del sueño? Bueno, pues mire, hay un asunto interesante. A la gente, generalmente, y ya digo, algunos ya van despertando, aquí y allá, van despertando, o sea, ya la gente va es como un sueño, y que abren los ojos y dicen, Dios mío, ¿pero dónde estoy? Todo lo que he soñado, todo es una mentira, es un sueño, ha sido una ilusión, la realidad está aquí. Y hay que vivir con la realidad. La realidad, bueno, pues hay cosas en la Tierra que a fuerza del terror la gente no lo ha enseñado, ¿no? Ni le quieren enseñar. Cosas que están aquí, palpables, se pueden tocar. Descubrimientos. ¿Y por qué ese ocultar estos descubrimientos? Porque un solo descubrimiento, uno solo, que se haga manifiesto y se demuestre, ya los demás, ese efecto dominó. Como cuando pones una hilera de kilómetros de fichas de dominó, pon la primera, tírala, y en efecto tira todas. Entonces los descubrimientos son lo mismo. Es idéntico, idéntico, idéntico. Haz revelación de uno solo, de los que han ocultado y han ocultado todos, y los demás se desmoronan. Vamos a poner ejemplo. Yo llevo años intentando revelar, claro, yo ya lo tengo revelado, que es decir, descubierto, ya está descubierto por mí. La cueva de Hércules, la mesa de Solomón y el robot que protege la mesa de Solomón. Bueno, en mi internet están colgados los años de lucha, de amenazas a mis abogados, amenazas a locutores, eliminación de gente, y televisiones, amenazas de terror, o sea, terror, miedo, de decir si haces público esto, lo otro, o metes en tu televisión, Alberto Canosa, vamos a por ti y tu televisión se acaba, y tú también y tu familia. O sea, es terror. Es sadismo. Pero esto tengo pruebas. O sea, que no es que estoy imaginándome cosas de fantasiosas, de películas de Hollywood. No. Hay pruebas. Están colgadas en internet. Documentos, amenazas a mi abogado. Me engañó la alcaldía de Toledo. Amenazaron a Radio Televisión Española. Bueno, ya saben lo que es Radio Televisión Española. Eso son monstruos. La directiva, eso son horribles. Eso son, vamos, eso es lo más degenerado, lo más corrupto de toda la televisión del mundo. Y luego, pues la iglesia metida en Toledo, que es la cueva de Hércules, que es prohibido, que además que todos los lugares arqueológicos, tienes, verás, tu capillita, tu iglesia, tu monasterio y tu catedral, encima de las rocas con gigantes. O sea, la roca con gigantes y la cripta. O sea, el revelar este descubrimiento de la cueva de Hércules, bueno, eso es fantasmagórico. Porque claro, ahí hay un robot que ha construido Salomón. Está la mesa de Salomón, que es un cronovisor. Eso cuando se descubra, bueno, eso conmueve el mundo. Eso ya desbarata el mundo entero. Todo el sistema se desboca. Todo es una mentira, una farsa. Las sociedades que ganan billones de dólares. O sea, el presupuesto de la nación, de cada nación, va casi todo para religiones, para sociedades secretas, logias ocultistas. O sea, va para corrupción. Y esas corruptos para ocultar la verdad a la humanidad. O sea,
El dinero de la humanidad va para luchar contra la humanidad. Y claro, cuando la humanidad se subleva, pero hay guerras, hasta mundiales, o hay matanzas, meten virus enfermitos y se eliminan millones, como la influenza española, bueno, millones, miles de millones, da igual. A la gente le da igual. Esa gente que maneja los hilos del mundo, no existe la conciencia, le da igual. O sea, le da igual, es como en los campos de exterminio alemanes. Le da igual a los nazis que cayeran 6 millones de judíos como si son 600 o 6.000. Como si toda la humanidad, si Hitler hubiera dicho, hablamos negros, y los chinos, y los australianos, y los tal, y meten a todo el mundo. Si hubiera podido, pues todo el mundo. Y venga, y los bajitos, los gordos, los tal. Y resulta que Hitler era judío, estaba impotente. Eva Braun era judía, Joseph Goebbels era judío, Joseph Mengele era judío, bueno, pero de risa, monstruoso. Y claro, revelar la verdad es horrible. Luego está los gigantes dentro de roca. Los gigantes dentro de roca, pues eso ya es de caballo. Y no es fantasía, si se han sacado varios, señores. Están en estado de inerte. O sea, están como muertos. Como la Mona Lisa en la nave extraterrestre de la Luna. Idéntico. En estado de coma, digamos. Bueno, pero están ahí. El problema es que da igual, claro, los gigantes no van a hablar, pero han estado aquí en las rocas metidos miles de años y protegidos por la iglesia, capillas, monasterios o catedrales protegidos. O sea, y cuando esto empieza a salir, lo he dicho mil veces, ya lo veréis como lo que yo digo, ya lo van diciendo, ojo, ya lo van diciendo. Ya el Papa, ya en el Vaticano, se ha entronizado a Lucifer, montó todos los papas, todas las veces. Y ya lo van diciendo, que estos gigantes, que va diciendo que Lucifer tiene razón, que Jesucristo es un fracasado, lo va diciendo el Papa, no es que son fantasías que me ocurren, está en internet. O sea, que ya lo van diciendo, y cuando empiezan a salir los gigantes, dirán, no, que eso es intocable, que los hijos de los ángeles son hijos de ángeles, de Lucifer, que esos son sagrados, por eso la fiesta católica de los gigantes cabezudos, alabando a los gigantes, y verá que muchas catedrales y monumentos antiguos en otras religiones se alaban a los gigantes, hasta las pisadas de los gigantes, huellas de gigantes, se hacen oraciones y sacrificios de niños, a las huellas de gigante nefelín, hay por todo el mundo. O sea, son sagradas, hasta las huellas. Bueno, y claro, esto ya desmorona, sacar una roca, decir, esa roca. Y eso está tirado ahí, mire, esa roca. Ahí, mire este código de barra, pase un detector de energía, verá, ahí, por toda la tierra, código de barra. En el momento que pase un detector, verá que marca la aguja. Está todavía con energía. Abran esa roca, un orificio de un metro, y pon dentro un gigante. Y se saca varios. Ya en la Sagrada Escritura ya sacaron varios. Mire, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 11, verá que Josué, cuando entró a la tierra prometida, vio gigantes a montones y vio sarcófagos de gigantes de varios metros, pero vivos, no esqueletos, no, vivos. Y también en Números, en la Biblia, Números, capítulo 13, versículo 32-33, habla de que los israelitas, cuando entraron a la tierra prometida, vieron cientos de gigantes, inmensos. Dice que ellos eran como saltamontes, o sea, vivían varios metros, y que huyeron corriendo, y Dios los castigó al desierto por la poca fe, porque Josué y Caleb, dos hombres de los espías, de los 12 espías que entraron, digan, bueno, si Dios nos salvó de Egipto, de la esclavitud, hundió al faraón en el Mar Rojo y a los egipcios, e hizo plagas, a nuestros enemigos los abatió a todos, nos alimentó en el desierto con maná y con hornices, pero ¿por qué vamos a tener miedo a los gigantes? Es que Dios no puede acabar con gigantes. Y ese miedo les costó 40 años de vagar por el desierto dando vueltas, y al final todos muertos, menos los niños menores de 20 años. Bueno, y gigantes han aparecido en Norteamérica en todos sitios y han tenido que matarlos los indios. Los han transferido a una época, de una época a otra. Bueno, los gigantes, ese descubrimiento va a ser bestial. Ese descubrimiento, bueno, ya he dicho muchas veces, Antena 3 Televisión se le amenazó de muerte. O sea, Antena 3 Televisión, con un contrato que ya íbamos a hacer, hubiera ganado miles de millones, se acobardó. Se acobardó, porque le dijeron, cuidado, que ahí están muchas de la directiva, de las logias, tenemos relaciones diplomáticas con logias, con Vaticano, y no les resulta muy molesto no tocar ese tema, con un contrato firmado hace años para sacar gigantes. Hubiera sido, bueno, la exclusiva más grande de la historia del mundo, Antena 3, con los gigantes, una roca solo, decir, aquí hay un gigante y se muestre la fotografía, bueno, eso ya, hasta el día de hoy estuvieran ganando miles de millones, con fotografía, Hollywood, filmación exclusiva, todos los periódicos, las televisiones, bueno, eso sí. Y luego está la nave de Salomón, cargada de oro. Si Salomón está en la Sagrada Escritura, venía cada 3 años, 40 años, estuve viniendo a España, si era más, estaba más Salomón en España que en Israel.
Bueno, y esta es una de las naves que trajo el Arca de la Alianza y la dejó cargada de oro, porque se llevaba de oro de España toneladas hacia Israel. Lo dice la Sagrada Escritura, la Biblia, está ahí. Primera Reyes, capítulo 10, versículo 22. Aunque lo dicen montones de textos. Los viajes de Salomón a España. Por eso en España, Salomón viajaba por todo el mundo. Las cuevas de Salomón, la cueva de Hércules de Salomón, que era original, cueva de Salomón. Las minas Rey Salomón en África, en Sudán. Las islas Salomón en el Pacífico. Bueno, se estuvo por todo el mundo Salomón, pero era su viaje primordial a España. De España se llevó toneladas de oro y dejó la última nave cargada de, la conozco yo, una galería gigantesca, muy alargada, que está la nave de Salomón cargada de oro. O sea, es impresionante eso cuando se saque, y luego la técnica de esa nave, que es una miniatura, la nave de Salomón del oro de Ophir, con la nave extraterrestre de la Luna de 3 kilómetros de larga. Pues la nave de Salomón era la misma en pequeño, miniatura, para hacer viajes a España a todo el mundo y llevarse diamantes, oro, zafiros, maderas de todo el mundo. Lo mejor. Y luego está el Arca de la Alianza. Eso ya él no va más en España. Y coste que ya se va haciendo el templo para el Arca de la Alianza en Jerusalén. O sea que no por nada casualidad que se está haciendo el templo ahora. Bueno, todos estos documentos son patrimonio de la humanidad. La humanidad tiene el derecho de exigir que eso se haga público. Porque la humanidad paga todo. O sea, los impuestos de la humanidad pagan todo. Pagan banqueros, pagan corruptos, pagan políticos, pagan nobleza, pagan religión, pagan lugares arqueológicos. Lo paga todo. Es de la humanidad. Es del patrimonio de la humanidad. Todo es de la humanidad. Señores, pero se ha hecho todo privado. O sea, hasta Radio Televisión Española privada. Y lo paga todo el mundo. No, pues privada del partido que esté en el poder, se acaba del PP o quien sea, o de la Iglesia. Pero bueno, pero es de locos. Por eso soy un personaje extremadamente molesto, pero terrible, y lo voy a ser más molesto. Pero claro, gracias a Dios lo sacaré. Además, tengo en perspectiva, lo dicen las profecías, están cada vez más profecías, de que llegará a ser un gran monarca en España. Está profético que ese gran monarca revelará todos los enigmas y misterios y engrandecerá a España como nunca en la historia del mundo. Y bueno, tengo montones de amigos, seguidores, pero eso ya va en aumento. Y eso ya no lo para nadie. Da temblor a estas organizaciones que dicen, joder, están temblando, hasta los demonios tiemblan. Dice, bueno, este tío no lo para nadie, que Alberto, que no sé, este tío va a conseguir lo que no consiguió Hitler ni nadie, este consigue el mundo. En el momento que saques un descubrimiento, este arrastra a la humanidad del Israel, te forma un partido mundial, lo que no ha hecho nadie, y todo el mundo le vota. Bueno, y claro, eso, soy un grano en el culo para toda esta sociedad, lo voy a conseguir. De todas maneras, estoy muy agradecido siempre en estos vídeos, agradezco la colaboración tan estrecha que estáis haciendo guerrillero Alberto Gonzá. Tranquilos, además te digo una cosa, cuando llegue, y llegará a ser pronto un gran monarca, pero eso está profético, se realizará, tengo una sorpresa, elegiré mucha gente en España, sobre todo, bueno, aunque no hay precisamente españoles, el gran guerrillero Alberto Gonzá están por todo el mundo, pero elegiré una escolta. No es que necesite la escolta, no la necesitaré, no se puede ni acercar a mí, pero resulta que será algo sensacional. Para cuando yo vaya a visitar España o otros países, llévese mío la escolta. Una escolta, perdón, súper sensacional, que será o como una señal de que cuando vean el coche con el gran monarca, un coche negro, grande, y vean la escolta, digamos, ya viene el gran monarca, será un grito de alegría, porque el brazo extendido del gran monarca con la ayuda de Dios va a ayudar a todo el mundo. Empezando por España, dicen las profecías del gran monarca que España llegará a ser una luz del mundo, o sea, llegará a ser tan potente, tan grande, gigantesca España, económicamente y de todos los sentidos, intelectualmente, que todo el mundo en toda Europa querrá ser español, todo el mundo querrá de alguna manera una relación directa con España. España, como decía en tiempo del franquismo, una, grande y libre. Así será, pero literalmente. Así que, guerrilleros, ánimo, que la carrera está ya cada vez más avanzada. Y el final es victoria. Un fuerte abrazo, guerrilleros, y a por ellos, que son pocos y cobardes.